que los datos que tiene que tener es la dirección, por supuesto. Enseguida estamos viendo el sobrecito, prevista por un día. Pero está ligeramente nublado en Córdoba, la temperatura 28 grados. Yo no sé si ahora enloqueció, no sé, pero está genial, genial, genial. Fuerte el aplauso para recibir a Fátima Slame. ¿Qué hace? Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. ¡Ay, qué divino, qué rey! Dale, dale, pasá para el fondo. Soy que te reviso. Dale, 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 no te hagas perder tiempo, dale, dale, pasa, dale. Marcelita también entró acá porque Marcia es re amiga mía y no me contó esto. Tengo que revisar todo un cotarrerío todavía. Pasa, pasa que te explico. Ay, sos un amor. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, Pedrita. Divina. Vení cuando quieras. Vamos a verla de tutto Italia. Yo doy 2 millones de liras para que me muestren la intimidad. Esta es una kermesse para ayudar dinero para los animalitos en vía de extinciones. Pero tú eres una actriz en vía de extinciones. ¿Aceptaría usted posar para mi revista por 250 mil dólares? Más desvergonzado. ¿Por cuánto ha dicho? $250,000. Bueno, tampoco es para ponerse colifata. Vamos para la mía casa, que parlamos, si querés del nudo total, o solo te muestro el culino. Rubén Darío. Hace media hora que te estoy esperando en el convertible comprado en la convertibilidad. Y vos acá, con la negrada. Bueno, María. Por si a vos te quedaba alguna duda, negrita Catinga, Rubén Darío es mi novio y vamos a casarnos la semana que viene, uniendo nuestras fortunas. Así que si tenías algo pensado, olvídate. No, señorita María Julia. Pobre infeliz. Mi amor, vamos. Bienvenida, familia argentina, al rancho de esta moza. Ustedes lo han visto recién, yo los voy a presentar. Se llama Gastoncito Adelante. ¡Bravo! ¿Cómo te va, Gastón? Todo bien. Y dura la vida el campo, ¿no? Sí, bastante. Mucha paja ahí en el campo. No. Cosa, ¿cómo es que te dicen? ¿Brigitte Bardot? No, Berta Benavides, de Chacarita. ¡Bienvenidos! Argentina, bienvenidos a todos. Saludamos a nuestra secretaria. Hay que besarse más, país. Hágale caso a Roberto, que nunca se equivoca. Grandes valores salieron de este programa. Ay, no, pero por favor. Igual serás fusilada. Por favor, por favor, por favor, no me mate. Esto te pasa por chusma. ¡Chusma, yo insolente! ¡Chusma, no! ¡Yo no soy ninguna chusma! ¡Yo soy una espía! ¿Quién camina y camina? ¡Compre en Sabina! ¡Qué elegante que estás, Guillermo! Lo compré en Casa Muñoz. Donde un peso vale dos. Y además te viene con dos pantalones. No, Guillermo, me parece que te equivocaste. Lo de los pantalones es Braudo, la propaganda que hicimos esta tarde. ¡Orten! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señorita? ¿Bien? ¿Fuerza tiene la mano, Hortensia? Sí, de tanto amasar. A ver, a ver. ¿Podemos jugar una pulseada, Hortensia? Sí, cómo no. Fuerza. Le juego un papi fútbol también, si quiere. ¿Fuerza tiene, Hortensia? Tengo 6 nietos varones. Salieron todos juntos. ¿Qué sí, los escupió la chiquita. A ver, a ver. ¡Ay, ya de arriba! ¡Vamos! ¡Hágale arriba! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuerza, fuerza! Hoy estamos divinos, ustedes siempre se tienen una movilidad de lujo. Y ustedes, ven, me vieron en la tapa. Ella, mi abrazo, mi abuela. Hola, chicos. Hola, hola. Ahora viene Pipo Pescador. Ahora Pipo Pescador. Viene Pipo Pescador. Mi tío dijo que viene Pipo Pescador. No, no le mucho. Alejandrita, mira, el bebé tiene 3 cabezas. Chicos, bienvenidos a mi programa. Hola. Bienvenidos a todos. Voy a mandar unos saluditos a todo mi público que me ve y que me elige día a día. Sí, sí. El canal cada vez se invierte más en mí. Saben que soy una diva, la reina total de la calle Corrientes.